ellos son Casta Brava Orquesta. Amor, donde quiera que estés, escucha esta canción. Chicos, buenos días y bienvenidos al programa. Muy bien, muy contentos sobre todo de estar aquí en tu programa y sobre todo saludar a cada uno de los televidentes que están súper conectados con el tema. Esto, nuestro amor, nuestra historia de amor. Nuestra historia de amor. ¿A quién se la dedican? A todo nuestro público. No, es que tenemos que aclarar, ¿eh? Di la verdad, por favor. A todo nuestro público. Chinita, por favor, preséntanos y dinos, ¿para quién va a dedicar esa canción? Nuestra historia de amor, de terror, de horror, no sé. Ay, Dios mío. No, para todo nuestro público que nos sigue desde principio a fin, que gracias a Dios todas las semanas tenemos mucho trabajo. Siempre, siempre, en realidad han tenido mucho trabajo. Para que la gente te conozca. Paola Sánchez, para todo el Perú. ¡Eso! Me gustó, para todo el Perú. Por favor, Coquito, empecemos por allá. Me he quedado impactado con los pasos de baile de acá. ¿Cómo? Impactado. Impactado con el paso de baile de acá del muchacho. Clases. Hombre, nombre completo, hasta Instagram, por favor. ¿Cómo?
Hola, ¿qué tal? Soy Oliver Moreira, soy el coreógrafo de la orquesta. En esta ocasión estamos aquí brindando la primicia, en realidad, de este nuevo videoclip que estamos lanzando, nuestra historia de amor, cantado, como ya lo dijo, Paola Sánchez. Y en este caso, pues, es todo para, sobre todo, nuestros seguidores, ¿no? Que siempre están con nosotros desde un inicio, en realidad, y estamos ahí siempre para ellos. Gracias a ellos es lo que somos hoy en día, y gracias por seguirnos siempre. Y recuerden que siempre tienen que seguirnos, ya tenemos Facebook, ya tenemos página de YouTube, tenemos Instagram, tenemos TikTok, en realidad, ya tenemos más de 50.000K, entonces, estamos ahí para todos ustedes. ¡Qué bonito! ¡Claro! Por favor, presentamos. Coquila quería llegar ahí, ¿verdad? La quiere conocer. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo está, mi gente? Muchísimas gracias por la invitación. Nosotros somos Casta Brava y yo feliz de estar aquí esta oportunidad con todos ustedes. Pero salúdale, ¿les has dado besito? No, siempre con respeto. ¡Claro! Pero un saludito, ¿no? Ay, qué tierno, Coquito. Caballero. Señor, ¿qué pasa, por favor? Ya ves, no es tan serio, sí se ríe, Clau. Así te ríes, a veces. Ya, a ver, ¿cómo se llama? Preséntate, por favor. ¿Y tú cómo te llamas? Sí, sí, ¿se escucha? Bueno, por si acaso... Mira, yo te voy a prender. Ahí está. El micro, pues, porque okay. Sí está apagado. No, ya hace rato, dicen. Bueno, yo soy integrante de la orquesta, soy vocalista también, Wilder Aranda, para la gente que no me conoce. Soy de Chimbote, ya vengo radicando aquí hace 3 años. Y pues feliz de pertenecer a la fila de los Reyes del Show. Y bueno, están escuchando una de las primicias, que es Historia de Amor, en la voz de Paulita. Ah, ok, muy bien, la hermosa mi chinita, obvio, como siempre, sí. Y tenemos también a nuestro querido Andy. Muchísimas gracias, Cindy, gracias a los chicos de Peapa. En primer lugar, dar gracias a Dios por la gran acogida del público, la gran aceptación para estos 19 años de trayectoria de Casta Brava, los Reyes del Show. Los Reyes del Show, exactamente. Así es, Cindy, como tú ya sabrás, somos una orquesta con mucha trayectoria, gracias a Dios, con mucha humildad, mucho trabajo, horas temáticas, eventos corporativos, privados, sociales, matrimonios y, por supuesto... La bendición de Dios siempre está con nosotros, con gran trabajo y humildad para adelante. Así es. Yo supongo que no ha venido toda la delantera por temas de trabajo. ¿Cuántos actualmente conforman Casta Brava? 9 somos en... delantera, pero total... somos entre músicos y producción, 23 aproximadamente. 23 músicos en escena. Un saludo para el señor Sergio Vigo, don Carlos Vigo también, que está con nosotros. Y bueno, pues va a quedarse con... Aquí en el programa, ¿no? Claro que sí. Bailando. Al final. Hasta el final. ¡Epa! ¿Tienes algún pedido musical, mi querido Coquito? Tengo muchos. ¿Muchos? Y para acordarme de cuáles son los... Porque no, los muchachos también tienen sus presentaciones. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más aquí en De Peapa y Orquesta Casta Brava. ¡Eso! Casta Brava Orquesta. Pero un ratito, sí, ni de pronto aquí entre los chicos hay algún gamer. ¿Son jugadores? ¿No? ¿No? Hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, amigo? Para aclarar nada más. Sí. Nos gusta, pero no estamos muy metidos, ¿eh? Porque tenemos que trabajar mucho. Mucho, muchísimo. No, hay mucho trabajo. Pero es lindo. Sí, nos encanta porque todos hemos pasado por esa etapa y es precioso. Pero tenemos también la música y aparte, pues, otro trabajo. La familia. La familia. Muy bien. Importante. Chicos, ¿cómo van las presentaciones? Claro que sí, súper activados todas las semanas con la bendición de Dios. Empezamos con el viernes en Huerto El Limonero. Ya lo saben que no se lo pueden perder, Cindy. Eso. Tú lo sabes. El sábado estamos en las Bodas de Oro de Ramón Castilla. ¡Uy, lo máximo! En la noche estamos en Trasgu. El domingo estamos en las Olimpiadas del Claretiano. Y en la noche estamos en Bodas de Plata de Ramón Castilla. Ya lo sabes. Oye, tantos contratos. Sí. Y el lunes de Chambar. Ya pues dejen trabajar al resto, chicos. No, ¿no les hace falta un bailarín por ahí?
A la próxima yo quiero que el señor Carlos Vigo esté aquí también, ¿eh?, en la entrevista, como tiene que ser. Son los hermanos, también sí, al señor Sergio. Son 19 años de trayectoria. Y lo vamos a celebrar a lo grande también. Por favor, ¿eh? Y la invitación, señor Carlos. No, no me imagino los 20. No, imagínate. Oh, no, chicos, pero ustedes no solo están de aniversario, nosotros estamos cumpliendo 21 años. ¡Ah! 21 años, o sea, en el canal, no nosotros. Aclarando. Muy bien. Sí, pero si nos vemos de 21 no pasa nada. A mí ya me han dicho. Digan que sí, digan que sí. Sí, ¿verdad? Sí. Fuiste mía. ¿Quién la canta? Fuiste mía. Este servidor. ¿A quién le cantas esa canción? Bueno, a todas las chicas que en este caso traicionaron un corazón y vamos a hacerles recordar a través de esta canción cuánto nos hicieron sufrir. ¿Te han roto el corazón, amigo? Como a todos, creo que en algún momento nos han roto. ¿Te han roto el corazón? Me han roto el corazón. ¿Ya ves? Me acaban de romper hoy día el corazón. Sí, porque Coneja le ha dicho que tiene su... ¿Y no fue Coneja? No sé, Poneja, hijo, Poneja. No, creo... ¿Fue Coneja? Creo que... Bueno. No le voy a decir. Bueno. Me acaban de romper. Con esta canción vas a llorar más todavía. Por favor, quiero escucharla. Ok, vas a escucharla y te va a encantar. Seguro que sí. Muy bueno. Además está decirles que esta es su casa, son estas canciones las que están ahora pues sonando, ¿no? A nivel nacional, Casa Brava tiene para rato y yo estoy más que segura que se vienen muchos más éxitos. Son esas dos primeras canciones, ¿verdad? Así, son dos primeras canciones con las que estamos presentando. Y ¡falta hay... una! ¿Hay sí, otra sí. más? ¡Hay ay, ay. Entonces una es emociones, ¿ah? Está en el horno. Está en el horno todavía para que salga, cariño, sino que todavía son sorpresitas. Cuando salga, por favor, la traen. Obvio que estamos aquí. Gracias, chicos. Presentaciones, ya nos dijo Paolita. ¿Cómo era el número de contrato? El número. Tú, por favor, a ver. Aquí está el número. Mira, mira. Nos pueden contactar al 949-392-344. ¡Eso! Se queda. Agarra tu pero por si acaso, ese es el número de la orquesta. Ahí están anotando números. Suave, chicos, por favor. Me acaba de dar Oliver, ¿qué es? Serrucho. ¿Qué pasa? Pero motosierra. Es que creo que está solito, Coquito. Lo que pasa es que se viene un gran programa en el mes de septiembre y necesito una compañía. Otro día te damos espacio para que te publiques. Ahorita es momento de Castabrava. Así es. Por favor, no nos robe protagonismo. Por favor. Por favor, ponle el parche. Tú eres el invitado acá. Por favor, mira, estamos aquí desde temprano. Por favor, el escenario es suyo. Pero antes, porque ellos son especialistas en baile. También. Son especialistas en baile. Y él es el que lidera. Por favor, un paso adelante. Vamos, Olivia. Un paso adelante. Enséñanos un poquito. Paso sensual para Coco. Para Coquito. Empecé con Coco. Eso, ¿no? Claro. Un paso Coco. Sensual Coco. Para que Coquito conquiste. Vamos, Coco. Coquito, pero pasa adelante. Además. ¡Ah! No, tú. Expláyate. Expláyate. Es tu hora. A ver. Coco. Mirándolo. Pero él dijo, escuchen una cosa, Coquito dijo, cuando tú estabas mencionando al caballero, yo quiero bailar, dijo. No está buscando un bailarín más, dijiste. Claro, Coquito. Demuestra. De repente es tu hora. Ya, acompáñalo. Otra vez. Coquito, tú mismo eres. Suéltate las trenzas. Yo creo en ti. Vamos, Coco. ¿Aprobado o desaprobado? Ya te dieron el ok. Mirándolo a Coco, qué buen... Coco, de verdad. ¿Qué pasa? Déjame felicitarte, Coco. Qué buen conductor eres.
Muchas gracias, muchas pero gracias. Pero es la sensación que te sí, pasa. Sí, la verdad que sí. Mucha confianza. Ya, Coco, lanza. Véndete de una vez, ya déjalos a ellos para otro día. No, ellos son los protagonistas el día de hoy. Gracias. 19 añitos. 19 años con mucho éxito y además con nuevas canciones que hoy nos presentan. Fuiste mía, Casa Brava Orquesta. Gracias, chicos. Yo estaba en el bar, me miro al pasar, yo le sonreí y le quise hablar. Me pidió que no, que otra vez será, que otra vez será. Nos vamos a una pausa comercial y venimos con más aquí en TPA Paz.